¡Amarillo! Ya hoy 23 de julio nos vamos a la península Paraguaná. Ya la gente activa, entusiasmada, ya las unidades cargadas con las bicicletas. El entusiasmo, ¿cómo está, señores? ¡Sí! Señores, 9:10 de la mañana, día 23 de julio, listo para partir con destino a al estado Falcón, a la población del Cepín, donde va a ser nuestro hospedaje para nuestro evento. Bueno, aquí tenemos el amigo Vizcaya Rafael, que es el ayudante del señor Rafael, que nos va a hacer nuestro guía es durante el viaje. Y el amigo se llama José Manuel. El señor José Manuel, responsable en YouTube. Hasta la... Señora, ¿cuánto las tortas? Yo tengo doble personalidad, ¿me da dos? Sí. Ah, ok, yo tengo doble personalidad. Yo soy muy personalito. Nadie sabe dónde está el GPS del teléfono. ¡Papá! ¡Va por el derecho todito! ¡Esta va a darle los interiores! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuento, son las 5 de la tarde, ya estamos a punto de llegar a lo que es la vela de coro y bueno, ya falta poco para llegar a lo que es el subí y ahí es donde nos vamos a quedar, en una casa que alquilamos y bueno, ya falta poco. ¿Qué nos falta? Llegar, terminé de llegar, descansar, bañar, qué sabroso. Falta mucho. Bueno, veremos a eso.
a bañarnos y a acostarnos. Directamente en el autobús número uno, para el mundo, yo. Hola, buenos días. Son las 9 y 27 minutos de la mañana. Estamos a punto de salir a retirar el kit de apoyo, que es en punto fijo. Estaremos todos muy entusiastas. Estoy hablando. Estamos todos muy entusiastas porque ya se viene la carrera. Y a prepararnos, después de retirar el kit, regresaremos aquí a acomodar la bicicleta, a acondicionarla, a ponerla fina para mañana. Suerte para todos. Llegando a retirar el kick. Vaya, así es. Señores, ya estuve en punto fijo hoy 24 a retirar el kick. Todo se puede. Sí, se pudo. Viernes 24, mañana es sábado 25. Vamos a pedalear a lo que es la península. Estamos en el Supí. Vamos a hacer un pequeño paseo, finalizando la tarde. Y bueno, lo demás es pedalear. ¿En la casa habla? Señora Aquila. Acá.
esta bicicleta nos ganen a nosotros el pierde. Hay que poner un pelito más, porque no se trata, claro, no se trata de una competencia, pero queremos ser los primeros, queremos destacar como viceactivos. Aquí vamos, camino a las Cumbaraguas. Bueno, ya aquí vamos, voy a las Cumbaraguas, atrás del el autobús de PDVSA. Y bueno, ya estamos llegando a las Cumbaraguas, al punto de partida. Esta corrida de aquí hasta el punto de salida fue muy buena, ya que empiezas a calentar el cuerpo. Entonces, a la hora de correr te va a ayudar a que tengas más, más resistencia. Entonces es importante calentar antes de salir alguna corrida. Bueno, acabamos de llegar a las Cumbaraguas, una velocidad constante de 20 y 30. Nos echamos menos de media hora por 18, 19 kilómetros más o menos. Estamos en la partida del reto de la península. Esperamos hacer más o menos aproximado 100 kilómetros. Paseo bastante interesante, ya que conoceremos, y para el grupo será algo bueno para reagruparnos, para incentivarnos a seguir adelante como grupo, como viceactivo. Bueno. Héctor y Juan. Hola. Estamos de viera, ¿no? De viera, no nos apoyamos en la cancha. Buenos días, caballero. Las cartas están echadas, yo se los dije, se los dije. Paso, buenos días, antes que todo, para todos mis compañeros, estamos aquí ya en el reto Guadalajara, el Cabo San Román, dispuesto a echarle pichón, venimos de Caracas, con todos los compañeros, viceactivos, para adelante, y PDVSA. Aquí estamos en la Cumbaraguas, dice el segundo uno. Aquí ya estamos en la zona de tierra, empezando la zona de tierra. Mucha gente. Y bueno, a disfrutar el recorrido. ¡Qué alegría, Náhuara! Yo lo voy a buscar. Bueno. Y nos venimos pedaleando. ¿Sí? No, desde la casa donde estamos. Dije, conche, ustedes también son ciclo expedicionistas. Venimos esta mañana a las 5 de la casa para acá. ¡Ay, qué sabroso! 18 kilómetros. Qué bonito volverlos a ver, de verdad, sí, que vale. Sí. Oye, estabas perdida, tenemos tiempo que no te veo. Sí, vale. ¿Cómo ha estado la cosa por el mundo? Presente Reto Paraguaná, hoy es sábado, aproximadamente son las 7 de la mañana y ya hemos recorrido un buen trayecto. Ya, como verán, estamos en una zona que es pura, más de playa, corta, miren qué belleza. Algo muy bonito, lo estamos disfrutando y nos lo estamos tripeando, papá. ¡Sí, sí! ¡Aquí estamos!
Vamos, Javier, vamos, que ya está llegando. Paro. Primero 17 kilómetros. Que no, aquí vamos a pedalear, vamos a darle duro. Chau, aquí estamos caminando más que un heladero. Helado, 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 helado. Ya llevamos unos 30 kilómetros aproximadamente de recorrido, desde que salimos a la Cumaragua. Vamos para el segundo punto y bueno, ya vamos. Sí, sí, tambor de atravesado. Ah, está grande, no, te iba hablando de que me asusté porque el radio yo lo había colocado acá en el manubrio y tendía a caerse para acá, entonces venía y no escuchaba el radio. ¿Dónde coño está el radio? ¿Dónde está el radio? Ah, vea que me lo puse en el pito para que no se me perdiera, pero no opino. La ruta está chévere, apenas van a ser las 9 de la mañana. Ya pasamos el paro del Cabo San Román, vamos ahora rumbo al otro punto de agrupamiento con todas las personas. Y bueno, estamos pasando chévere, mucha tierra, mucha piedra, mucha arena, muchas piernas y para adelante, pues, seguimos. Sí. 47 kilómetros de recorrido. Acabamos de recargar agua y hielo en el punto de hidratación. Gracias a Dios por ese, de que eso está bien organizadito ahí. Mucha agua, mucho hielo para todo el mundo. Mira, Mariano, dale las clases a tu hermana, vale. Algo yo queriendo ir, que para ti tan de ser. Y aquí estoy sufriendo con la arena en los zapatos. Yo no sé quién se va a calar esa vaina. Que tita de ser de un carajo. Pero en la titandesa se quejan de unas llagas muy famosas. Yo no sé si tiene llagas o no. No, yo no tengo llagas, Y un camino de piedra. Piedras. Y bueno, acabo de llegar a esta colinita donde se ve la playita. Entonces la vela de Cor. A ver si puedo alcanzar al grupo o a ver cuándo nos presentamos para continuar.
Ajá, los agarramos comiendo. Ay, me caí. Una velocidad de 25 kilómetros por hora de momento, y esto es lo que se ve, señores, puro llano, desierto para todos lados. Nos quedan 50 kilómetros todavía, más o menos, a ver, sí, más o menos como 50 kilómetros todavía, y por delante como unas 3 horitas de recorrido si mantenemos la velocidad. Hay un grupo que ya va adelante. De momento me decidí acelerar yo solito. Bueno, disfruten del paisaje, pues. ¿Qué paseo más de Rafa, hermano? Pero mire, presente. No vale, allá atrás. Sí, tu capitán, papá. Sí, uy. Falta el poco carne, el poco huevón. Todo bien, un poquito cansado, pero... Nos falta la mitad, vamos por la mitad. Nos falta la mitad del recorrido, pero todo bien. Activo. Está pegado, está pegado. Papá. Una palabra ahí. Y me dijo que bueno, que iba a dar. Estamos ya en el kilómetro 40, sí, y el resto de la península. Ya pasamos. Ya se fue, no, ya vamos a decir lo regular. Ahora viene lo difícil, donde no hay ni una sombrita. Ahora ahí sí hay que agarrarnos bien. Pero vamos con todo, vamos a terminar esto con buena fe y con entusiasmo. Yeah. Más o menos unos 20 kilómetros nos faltan. ¿Quién sabe, mamá? Pero ahí vamos. El pitillo deshidratado y agobiado. ¡Vaya! ¡Dale! ¿Cómo se siente? Agobiado. ¡Chateado! ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mejor? Ánimo, ánimo, ánimo. Hasta lo de que lo tenía así. Está un plástico. Porque me duelen los pies. Tengo mucho calor. Y bueno, escuché un poquito del viento que...